Have you been watching me sleep? ¿Me observabas mientras dormía? Yes. Sí. That's kind of creepy. Es un poco siniestro, hermana. Ah, pillo. Sabe que se llevó el osito. Lo he traído para sentirme tranquila. What do you expect to find on Mars? ¿Qué esperas encontrar en Marte, Kat? Nothing. Nada. I understand. Entiendo lo que piensa. I think. Eso creo. But sometimes what we want isn't. Pero a veces lo que queremos no es. It's always. Nunca es fácil hacer lo correcto. Y creo que Isaac siempre ha tenido buena intención. ¿Isaac? ¿Te refieres a papá? Papá tiene buena intención. Quiero que entiendas que no siempre se le ha dado bien hacer lo correcto. Bueno, al menos siempre intenta hacer lo correcto. Cierto, pero... Bueno, eso es lo que importa, ¿no? Siempre ha cuidado de nosotras. No pudo evitar lo que sucedió. Sí, tienes razón. No es raro que quiera encontrarlo, ¿verdad? Necesito saber que cuando lleguemos tomarás las decisiones correctas. Claire, Kathy, reuníos con nosotros en la cabina. Kat. Kat, he dicho que haré lo mejor para la misión. Por ahora estoy cumpliendo, ¿no? He cerrado las persianas para darle dramatismo. Por lo que vamos a ver, os asombrará, os impactará y probablemente os emocionará. Sé que Outward es el enemigo, pero no se puede negar que han construido algo impresionante. Vale, pero no los glorifiques nada más. Bueno, eso me ha cortado un poco el rollo, pero... Equipo Ópera, contemplad el... Arca Labos. ¡Qué preciosidad! Es enorme, ¿eh? ¿Y la cantidad de paneles solares que tiene? ¿Habéis visto paneles solares como esos? Son enormes. Parece que han combinado paneles fotovoltaicos con capas de energía solar concentrada. ¿Perdona? Parece que los paneles primero concentran los rayos solares para optimizarlos, antes de enviarlos a unos semiconductores fotovoltaicos. La eficiencia aumenta exponencialmente. ¿Cómo es posible que nos llevaran tanta ventaja? ¿Y por qué parece abandonada? Vamos a averiguarlo. Sara, Ryan, poneos el traje y preparaos para subir. Kathy, inicia los preparativos para el preacoplamiento. Yo me encargo del proceso de acoplamiento. Sí, te quedas en el Zephyr conmigo. Ahora, por favor, inicia el procedimiento. Bien, Ryan y Sara, preparados para subir. Supervisar el procedimiento en el terminal. Kathy, los mandos CGM y PIT están libres para el control manual. Punto de ruta 0 a 2 calculado y definido. Punto de ruta 2 asignado a autobloqueo de cancelación. Consulta la luz verde o roja al final del punto de ruta 2. Ah, vale, tengo que acoplar. Vale, espero que no me estrelle. Reaching final waypoint, starting final soft capture procedure, final hole. Go.
go. Roger. Kathy, you got this. Listo. Creo, ¿no? Sí. Acoplado. Soft capture complete. Soft capture confirmed. Captura suave completada. Hard capture now also complete. Docking confirmed. Captura rígida completada. Acoplamiento confirmado. Parece un acoplamiento perfecto. Bien hecho, Cathy. Ryan, Sarah, you have permission to enter. Ryan y Sarah, tenéis permiso para entrar en la nave y yo me quedo aquí. El permiso se daba por hecho. Ya estábamos cruzando. Recibido. Os amonestaré más tarde por la insubordinación. Aceptaré mi sentencia con dignidad. Hermana, puedo investigar con ellos. Solo necesito una persona. No es necesario. Tampoco es necesario quedarse aquí. Cathy, respeta mi orden. Eres mi hermana. Soy tu comandante. Creo que nos vendía viendo otro par de ojos. El interior es inmenso y parece un laberinto. Podríamos tardar bastante. Recibido, Sara. Cathy se dirige hacia ahí. Ah, al final me van a dejar ir. Al final me dejan ir. De que haya cosas flotando no tiene ningún sentido. Desacoplo el Ayla y te la envío. Vale, entonces el robot viene conmigo. Hey, beautiful. Solo hay esta salida. Isn't this quiet everywhere inside the ship? Está igual de tranquilo en toda la nave. Por lo que he visto hasta ahora, sí. Todo apunta a algo intencionado, no un accidente. Gotta make a note of this. Esto tengo que apuntarlo, a ver. Uniforme de Outguardiano. Todos los colonos llevaban el mismo uniforme. Da una impresión un poco sectaria. Pero por otra parte, crea una sensación de unión e igualdad. Es entendible. Por aquí nada más. Ayla, ¿ves eso? Nunca había visto tantas cápsulas de criosueño juntas. Anda. Hay gente dentro, no están todas vacías, parece. Están todas vacías. ¿Un holograma aquí? ¿Cómo consigues encontrar esos datos? ¿Me ocultas algo, Ayla? Echemos un vistazo. Iniciar descifrado. No veo bien lo que estoy haciendo, no sé por qué estoy haciendo esto. No sé lo que tengo que hacer. Supongo que tendré que poner todos en el centro, pero no sé cómo.
A ver, si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, no pasa nada. Adelante. Vale, si me muevo arriba, quito este. Ahí está. Uf, qué difícil. Hay que encontrar un punto en el espacio específico. Hay algunas que están en rojo. ¿Es que habrá alguien dentro todavía? No necesito que me ayuden tres personas. No soy tan vieja. ¿Rosa? Espera, Rosa. Podéis soltarme. No voy a hacer nada. Lo siento, señorita La Verde, pero el director MacArthur fue muy claro. Old Guardianos, bienvenidos a un nuevo amanecer. Nos encontramos al borde de la grandeza. Somos la culminación de milenios de avance tecnológico. La Tierra es una causa perdida. El daño que le hemos infligido es irreversible. Pero ahora tenemos la posibilidad de corregir el curso de la humanidad. El futuro sin conflicto, sin división. Sin la corrupción de la duda o la flaqueza. Contamos con instrumentos, mentes y cuerpos para crear una utopía sostenible. Un lugar para vosotros, vuestros hijos y vuestros futuros nietos. Con mi plan a 5 años construiremos los sólidos cimientos de Outward juntos. ¿Qué hay del Arca Vita? ¿No necesitamos las 3 arcas para que esto funcione? Podemos sobreponernos a la pérdida del Arca Vita si somos fuertes y lo compensamos con trabajo. Pero para lograrlo debemos permanecer unidos. Si no colaboramos, fracasaremos. Si nos enfrentamos entre nosotros, fracasaremos. En esta titánica tarea tenemos la fortaleza de nuestro eslabón más débil. Así pues, habitantes de Outward, estamos al borde del precipicio. Uníos a mí y juntos construiremos un futuro mejor. Reunid vuestras pertenencias y preparaos para trasladaros al Arca Habitats para descender a Marte. Partiremos en 2 horas. ¿Ese numerito era necesario? ¿Qué esperabas conseguir desviando la nave? Rosa, no quiero obligarte a cooperar, pero... Eso díselo a los amables muchachos que has puesto a escoltarme. Siento haber llegado a eso. Pero te necesitamos. Outward te necesita. Tu conocimiento médico es vital para la colonia. La vida de todos depende de ello. Haré lo que pueda. Gracias. No lo hago por ti, William. Rosa y los demás. Ayla, y si consiguieron llegar a la superficie, quizá estén con mi padre. Ayla, yo registraré esto en mi astroherramienta. Puedes borrarlo de tus copias de seguridad, ¿vale? Después se lo contaremos a los demás, cuando encontremos a papá. Vale, si vuelvo a mirar el holograma, ¿se vuelve a repetir todo? Sí. Vale, me lo voy a saltar. Otra cosa que quiero ver. Los que están en rojo. No, no hay nadie dentro tampoco. Vale, vuelve a repetir lo mismo de la copia de seguridad. Y se lo contaremos a los demás después. Ya no podemos seguir. Ah, sí.
Sí, por aquí. Esto tengo que apuntarlo. Potentia. Esta tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. Sin duda, los habitantes de Outward eran la flor innata de la Tierra. Chicos, he encontrado el transformador de energía solar del Arca. Estos paneles alcanzan el 90% de eficiencia. ¿Cómo? Los mejores paneles que hemos fabricado en los últimos 20 años no llegan ni a 40. Sara, ¿encuentras algún dato en la red? ¿Podemos llevárnoslo como prueba? Voy. Si el hallazgo de Ryan es cierto, se trata del conversor de energía más avanzado conocido por la humanidad. ¿Y por qué no está operativo? Bueno, eso es lo más raro. Está operativo. Pero parece que lo apagaron. Qué raro. Ah, ¿hay dos salidas o qué? ¿A dónde lleva esto? Vale, una conversación entre un tal Coffee y alguien llamado Jeremy. Me aburro como una ostra, la nave lo hace todo prácticamente sola. ¿No acabas de empezar tu turno? Ni me lo recuerdes. Aún me quedan 3 meses con Guy antes de que llegue el siguiente reemplazo. Ah, he hablado con Tahani. Ah, sí, ¿qué te ha dicho? Creía que ibas a hacerlo mañana en ese esperpento de obra. Oye, perdona, el segurata no me quita ojo. He tenido que hacer como que trabajaba. Últimamente no nos dan ni un segundo de respiro. Ya lo sé, tío. No creo que le gustes, lo siento. Anímate, ya te contaré lo próxima que es la obra. Igual te sube el ánimo. Gracias, amigo. Vale, y lo va a escribir en la astroherramienta. O sea, lo está copiando todo. Barrita de hidratos y proteínas. ...30 raciones, 10 pasajeros... no caduca nunca. Pues nada, si no caduca, todavía se podrá comer. ¿Qué más hay por aquí? Fascículo de Marsman número 1, abandonado. Guión de Conrad. Ilustraciones de Amira. El astronauta despega de la Luna, su destino Marte. Su objetivo, unirse a los elegidos en pos de un futuro mejor. Vamos, es un cómic esto, ¿eh? Sin embargo, cuando la nave de nuestro héroe recibe el impacto de un asteroide, se ve atrapado en un profundo sueño. La nave dañada orbita alrededor del planeta rojo durante años, oculta y desconocida, con el astronauta dormido en su interior, hasta que... Nota del autor para todos los guardianos. Amira y yo hemos decidido crear una nueva serie. Me enorgullece que conservemos la misma pasión y esperamos ofreceros nuevas alegrías en esta inédita y asombrosa aventura. ¿Dónde lo está apuntando? Ah, está apuntándolo aquí. Cómics. Vale, aquí nada más. La puerta del puente está cerrada, pero creo que puedo abrirla con esta toma de streaming. Recibido. Sigue informando. A ver, ¿a dónde tengo que apuntar esto? Aquí.
Y esto irá aquí. Ah, pues no, no se enciende. Ah, sí, sí, correcto. Y ahora el mismo, supongo que podré apuntarlo hacia el otro lado. Pues no, no puedo. A no ser que me dé prisa, quizás si me doy prisa. Porque tarda un rato en llegar. Pues no, no es así. No es así. Y no se abre. Se abrirá cuando le dé energía a esta toma. Pero no hay energía. A ver, ¿y este? Sí, sí, eso ya lo he visto. Creo que puedo conectarlo a través del cristal, vale. Si yo conecto este aquí. Vale, este lo apunto aquí. Y lo dejo apuntando. Podré... Ah, no, 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 ya sé. A ver, lo hago al revés. Lo hago al revés. Este lo apunto aquí. Este va ahí. Ahora puedo atravesar. Y ahora sí puedo apuntar este hasta aquí. I'm through. Estoy dentro. Ahora avanza al puente. A ver si me deja pulsar el botón, claro. Aquí hay trozos de algo. Algo explotó. Supongo que el puente estará por ahí, pero aquí ¿qué hay? Nada, no puedo pasar ahí un cristal. Vale, pues al puente. Supongo que esto es el puente. Vaya. Claire, estoy en el puente y la sala entera está llena de escombros. Pareces contenta. La verdad es que el caos es bastante bonito. ¿Puedes determinar la causa? Vale, tenemos que averiguar de dónde salen los escombros. Han activado las puertas de seguridad de emergencia. Eso significa que tras esa puerta hay una brecha en el casco. La nave está desierta porque la tripulación fue succionada al espacio. Parece posible. Quizá no fuera más que un accidente. Lo que haya sucedido tras la puerta es la respuesta. Una respuesta que nunca sabremos. Me temo que no. ¿En qué estado está el terminal principal del puente? Pues... ni idea. Error de conversión de salida. Parece que tendré que reparar los conversores de MPT para reactivar el arca. Las métricas de energía indican lo mismo. La antena de MPT no recibe alimentación de la batería. No puedo acceder al sistema operativo de la nave. Pero creo que esto abrirá una puerta detrás de ti a la voz de... Ya.
Kathy, la prioridad es buscar la forma de restablecer la energía del arca. Me pongo, pues, allá vamos, a restablecer la energía. ¿Cómo? No tengo ni idea. Vale, aquí no puedo examinar nada todavía. Así que tiene que ser por el otro lado. Supongo que tiene que ser por aquí. Existe una forma de reparar manualmente la conexión a la MPT, pero no va a ser fácil. No basta con pulsar un botón, ¿verdad? El diseño es confuso intencionadamente, como si fuera necesario alguien aquí para dirigir, y alguien abajo para activarlo. ¿Un modo de seguridad? Kathy, tienes que conectarlos en el orden correcto. Ryan, ¿qué márgenes de seguridad tenemos? Bueno, yo diría que los márgenes son seguros. ¿Estamos seguros de esto? Activar el Labos es prioritario, no tenemos alternativa. Kathy, ten cuidado, por favor. Vale. Todo el mundo en alerta máxima. Consulta la luz verde o roja. Verde, verde, verde. Bien. Vemos que tenemos unos puntos aquí. Un 1. 2. 3 arriba. 4, 5. Seis y siete, ¿no? Y hay, yo creo que había un 8, ¿no? Y 8. Son 8. Me está diciendo que tengo que activar todos. A ver. Cool. Vale. La 1 está conectada. La 2. ¿Dónde está la 2? Aquí. Así que tendré que intentar llegar hasta ahí. Pues no dice nada. Es el pasillo B. ¿El D puedo entrar? Está... No, no puedo. A cortar, cuidado. Uy, ¿por qué ha salido a cortar? Creo que es el otro lado el que hay que cortar. Pasillo B. Vale, con la energía que acabo de activar, puede ser que pueda activar alguna puerta o algo con la... O no tengo energía hasta que no las active todas. Porque necesito abrir el pasillo B. Parece que puedo hacer nada. ¿Puedo disparar a algo desde aquí?
puedo hacer nada. Ah, interactuar, a ver. Va a abrir una puerta, bien, tiene que ser por aquí. Qué desastre, menudo lío que provocó la brecha. Si me meto ahí, me hará daño. Sí, sí, me lo imaginaba. Vale, pues tengo que ir destruyendo esto. Tiene pinta de batería o algo así. Quitarlas todas de en medio. Y aquí estamos. Este es el pasillo B. Thanks. Vale, ahora el 3. El 3 está... Ah, también está del pasillo B, pero no lo vi antes. No estoy muy convencido de que pueda llegar, a ver. No llega. Si no abro la puerta, no llega. Ah, ¿puedo abrir la puerta con esto? Venga, abre la puerta, a ver si puedo abrirla. Ah, ahora sí. Vale, ¿dónde está el 4 ahora? Aquí está. Y este solo se llegará o de la D o de la C. Pasillo C o D.
veo ningún otro camino. A no ser que esto ahora sí se abra. No, no se abre. O se puede cortar. No sé, tampoco. Es que no me deja cortar. Creo que se corta por el otro lado. Aunque te lo marque que se puede cortar, creo que no se puede. Y aquí sigo sin poder hacer nada. Ah, no creo que sea tan lejos. ¿Qué me falta? Algo no he visto. Quizá hay algún sitio que el robot pueda entrar. Que se pueda colar por alguna escotilla o algo así. No significa que se pueda cortar. Es por el otro lado. Pero ¿cómo llego hasta ahí? A lo mejor se puede entrar por ahí. Esto ya no sirve. Ah, y esto. Esto es nuevo. Esto no estaba aquí antes. Se ha abierto una nueva. Esta escotilla se ha abierto ahora. Creo que sea la misma de antes. No tendría sentido. Entonces, parece que es cada vez que le doy energía, se abrirán puertas. Pues sí, es la misma de antes, ¿eh? A ver.
la misma de antes, ¿no? Sí. ¿Cómo es que han vuelto a aparecer otra vez? Yo creo que es un fallo del juego. Esto no debería estar lleno de... no sé, de lo que sea eso. De esas baterías. Nada, es que no puedo hacer nada. A uno que no es, tampoco rebota ni nada, ¿no? Y tampoco se puede alimentar algo para que abra una puerta. No sé, voy a ir más atrás, a ver. Puedo seguir, así que hasta aquí. Pues hay que resolverlo en el otro lado, donde sea. Ah, venga. Tiene que haber algo. Algo que se me escapa.
Vale, hay que ir al C o al D, eso está claro. Son los únicos que pueden encender el número 4. Pero ¿cómo? Mira, otra vez están aquí. Eso no debería ser así. Los rayos no rebotan ni nada. Si al menos rebotaran, se podría intentar algo, pero no. Sí, es la correcta, dice. Pero no, esa no es la correcta. Esa es la 1 que ya la había pulsado. Es la 4. Ahora la 2. La 2 ya está. Vale, el juego todavía tiene sus fallitos. Guys, be careful with the power. All right. Thanks. Hang on, got a power spike here. Be careful. That one looks good. Cool. Vale, si le doy a una que no es, ¿qué pasa?
No, dice que no, y ya está. Let me double check. O colocar, tener control, linterna. Pero no he visto ningún sitio donde... Claro, si me alejo demasiado... No he visto ningún sitio donde pueda colarme. ¡Ah, espera! ¡Ah! Es así. Vale. ¡Buah! Me ha costado, ¿eh? Ha costado un montón. Vale, la siguiente, la 5, que la tengo ahí, puedo activarla con este. Cool. A ver, y ahora... La 6, que es esta que está aquí. Esta o la D o la A, pues la A, que hay una libre. Tiene que ser la D. Esta no puede ser. Okay. Porque estaba aquí, así que tiene que ser la D. La D tiene que encender la 6 y la 7. Esto no estaba antes, ¿no? Claro, claro. Esto es donde yo acabo de entrar, que tiene una puerta abierta. Y ahora sí que puedo romperla. Esta es la que ponía que se podía romper por el otro lado. Vale. La 6... All right. La 7. Y creo que falta la 8 nada más. Uf, lo que me ha costado averiguar lo que había que hacer. I think that did it. Creo que ha funcionado. Recibido. Diagnóstico. Dentro de todos los márgenes de seguridad. Todo en orden aquí también. Bien, ahora dirígete al puente y accede al terminal. Vale, el puente. ¿Puedo acceder desde aquí?
No, por aquí no voy a ir. Que tengo que estar rompiendo otra vez eso. Se puede acceder desde la B. También. Están todos llenos de... Había uno que se podía acceder directamente, creo. Pues no, habrá que romperlo. Pues nada, hay que atravesar... No, no, no. Desde aquí se podía acceder directamente. Estoy equivocando de camino. Ah, era por arriba. Era por aquí. No era por ninguna de esas puertas. Era por esta. Persona entrada de antena activada. Equipo Obra, el Arca Labos está operativa. Enhorabuena equipo, un arca menos, faltan dos. Comprobemos la MPT Aila. ¿Y eso cómo se hace? Reinicia la convención de MPT, que está al otro lado, ¿no? Activada. La MPT vuelve a estar totalmente operativa. Voy a restablecer la conexión con la superficie. No. ¿Cómo? No, Cathy, no sabemos lo que encontraremos ahí abajo. Si inicia la conexión a la MPT, revelarás nuestra presencia a quien esté en la superficie. Vale, vamos a regresar a la Cefir 3. Blanquearemos el planeta y buscaremos las otras arcas. He reajustado el patrón de trayectoria de descenso. Maniobras de aterrizaje. 2 minutos para la separación de fase de crucero. ¿Recibido? Siento ser tan sobreprotectora. Sé que no soy mamá. Quiero decir que... Veo lo mucho que has crecido. Sé que puedo confiar en ti. Gracias. Comandante. Moment of truth, Opera Team. La hora de la verdad, equipo Opera. Si el propulsor de la reentrada no funciona, todos sabemos qué hacer. Estamos perdiendo estabilidad traxial. Cambio de velocidad nominal. Eficiencia de propulsión totalmente estancada. Corrección imposible. Y los propulsores terciarios inactivos. La desaturación de impulso ha fallado. La expulsión de partículas no ayuda. Perdemos el control. Abandonad la nave. Ryan, Sara, a la bodega y a las cápsulas. Cathy y yo intentaremos la última maniobra. Kat, ¿me recibes? Kat. Uy, se ha quedado atascada. Venga, despierta. Puedes hacerlo.
Tenemos que mantener la nave estable hasta que podamos descender. Ejecuta un diagnóstico de los controladores de inclinación. Es la mejor opción. A ver, no me deja... Ah, vale. Envíalo diagnóstico. Ángulos calculados, introdúcelos. ¿Cómo sé cuáles ángulos hay que poner? Ah, 10. Pone 10, 25, 60, 40. Vale, 10. Número 2, supongo que será 25. El número 3, 60. Y luego 40. Ya está. El equipo es seguro, pero tenemos que desacoplarlos a ese. Puedo hacerlo desde aquí. A ver, ¿puedo hacerlo yo? ¿Cómo? ASE liberados. A las cápsulas de escape. Vosotros dos, más vale que no sigáis. Recibido. Casi vea las cápsulas de escape mientras se secuencia el despliegue automático. Vale, pues dice que me sigue. A que la hermana muere. La hermana no va a sobrevivir. Equipos asegurados y ASE acoplados. Claire, ven aquí. Despliegue automático de cápsulas de escape 1 y 2 iniciados. No puedo salir. Ah, va muy lento. Ahora. Casi, métete en la cápsula. ¿Dónde está? Aquí. Aviso, cierre de emergencia. Venga, ¿y la hermana? La hermana no llega. Claire, corre. No está. Va a ir a buscarla. Ah, no, ahí está, ahí está. Cierre de emergencia de la cápsula de escape 2. Iniciando despliegue de cápsula 1 en 3, 2, 1, venga. Ellos se van. Y la hermana se va a quedar ahí. No te mueves. Claro, pero es que sabe que no la voy a poder abrir. Ay, el oso por detrás. Todo irá bien. No me dejes. Aún puedes conseguirlo. No, no, no. Iniciando despliegue de cápsula 2 en 3, 2, 1 y allá vamos.
lo que nos faltaba. ...8000 metros a la superficie. La cápsula supera la velocidad óptima. ¿Podemos hacer algo desde aquí? Ah, sí, sí, sí. Estabilizar la cápsula de inmediato. Ya está, estabilizada. ...4000 metros a la superficie. ...2000 metros. Ah, algo pasa. Se requiere liberación manual. 500 meters to surface. Iniciar desaceleración. Venga. Bah, se va a dar un tortazo. Pero sobrevive. Está llamando a la hermana, pero si ha visto cómo explotaba la nave. No está. Vale, puedo recoger algo de aquí que sea útil. ¿Dónde voy? Allí hay una salida. Pero tampoco tengo claro que sea para allá. Ryan, a ver si tampoco han sobrevivido estos dos. ¿Me recibís? Did you make it? ¿Estáis a salvo? Sarah, Ryan. Mm.
Ah, ya puedo correr, mejor. Porque a esa velocidad... Sarah, Ryan, this is Kathy. Can you hear me? Una tormenta de arena.